Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos listos ya, dispuesta para comenzar esta jornada del día de hoy, de La Cosa Como Es. Agradezco a toda la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, por supuesto que dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de cualesquiera de las plataformas, redes sociales, particularmente de mi canal. Gracias por entrar y por suscribirse, por compartir el contenido y manifestar de esa manera el apoyo a este contenido. Es una forma de apoyar, es una forma de apoyar. La gente lo sabe, esa es la manera correcta. Si usted dice, bueno, yo me identifico, déjame apoyar este contenido. La manera en que elegimos. En algunos países incluso una forma de apoyar, por ejemplo, cuando usted dice en el comercio, usted dice, ah, bueno, en el comercio yo voy a comprar a pequeñas empresas porque quiero apoyar los proyectos de emprendedores, o yo voy a comprar tal producto, café a un productor local, o yo voy a apoyar de esa manera, o usted va al Merca, por ejemplo, y usted dice, déjame buscar a una productora, a una madre soltera que sea la que venda, y en vez de comprarle otra gente, bueno, pues así mismo en el contenido informativo también usted manifiesta su apoyo a aquello que usted cree de alguna manera, o que usted se identifique o piense que es algo bueno, que es algo razonable. Bueno, pues yo agradezco a tanta gente que ha dado su apoyo a lo largo de estos 3 años. Estábamos mirando el otro día las fechas en las que surgimos y estamos muy próximos ya. Ven acá, y no es ahora, señor director. Vamos a ver una cosa. Estoy yo como la gente que descubre su cumpleaños. Vamos a ver la fecha. Le voy a decir la fecha exacta en la que creamos el canal. En la que creamos el canal. Vamos a ver. Dice acerca de, ahí está, el 3 de agosto. Oiga, ¿cómo estamos? Ah, no, no, eso falta. Julio, estoy yo fuera de tiempo. ¿Agosto? 3 de agosto, pero hoy estamos a 3, ¿verdad? ¿Estamos a 3? No, hoy estamos a 3. Sí, a 3 de agosto. A 3. Justo, 3 de agosto. Eso fue puro, fíjense ustedes, 3 de agosto. Esa fue la fecha, la primera vez cuando abrimos el canal. Y ustedes ven ahí la vista que ha tenido, un día como hoy. No que ese día comenzó mi programa, porque el programa comenzó en septiembre, el 10 de septiembre. Desde el 3 de agosto estuve trabajando hasta armarlo el 10 de septiembre. Pero el 3 de agosto nace este canal. Ya ustedes ven ahí las vistas que ha tenido. Vamos a ver a la gente que se ha suscrito hasta ahora, señor director. Le damos un poquito hacia atrás y vemos la cantidad de personas. Ahí tiene, 71,600 suscriptores. Eso es, 71,600 suscriptores. Vamos a hacer crecer. A ver si en poco ya completamos los 100,000. Ahí tienen ustedes. Sí, ya de ahí nos vamos a los 100,000. Podemos hacerlo. Si ustedes animan a la gente que los ve, pues se lo agradecemos. Gracias a toda la gente. Aquí estoy, lo estoy buscando en vivo. Ah, dice Hilda Gutiérrez, un día como hoy me casé. ¡Ay, santo! Dice ella, en el 84. Pues felicidades, yo espero que los años que han pasado hayan merecido inmensamente la pena, Hilda. Vaya a los comentarios del programa en vivo para que veamos a Hilda. Hilda, ¿cómo les fue? Digamos, del 84 a la fecha, ¿cuántos hijos, nietos tiene? Felicidades, hoy es un lindo día entonces. Ella dice, anima a compartir. Hola Edith, mis saludos, Ramón Abreu. Gracias a Ramón Abreu. Luisa Hernández, muy buenos días. Marte, muy buenos días. José, muy buenos días desde Nueva York. Está, bendiciones. Dice que a ver si nos vemos personal. Sí, ojalá. Rafael Vázquez, que se quiere y se respeta. Muchas gracias. Dios le guarde en todos sus caminos. Amén. Luis Alfonso García Castillo, muy buenos días. Desde Tenares, la tierra del Junte, dice, muy buenos días. Entonces, a ver, la gente que sigue compartiendo. Tiene 3 hijos y 2 nietos. Ah, no, pero valió la pena. ¿Cómo que dice la canción? Valió la pena. Sí, con 3 hijos y 2 nietos, no importa. Esto, muy bien. José Alba, muy buenos días. Con mucho cariño, respeto, siempre firme. Gracias a José Alba. Y gracias a todos. Felicidades a Hilda y felicidades a todos los que estén celebrando algo así, ¿no? Como una boda. Celebrando un cumpleaños, y bueno, nosotros decimos tenemos 3 años y el 10 de septiembre, que es realmente el día que comenzó La Cosa Como Es, ya 3 años. Fíjense, yo no había tomado vacaciones en esos 3 años, no he tomado vacaciones.
algunos días, por ejemplo, de Navidad, bueno, que uno tiene como dos días o tres que se juntan, que el canal toma la programación. Cuando me dio COVID, que estuvo unos días, Altagracia Salazar vino unos días, otras partes estuvimos grabados, fueron pocos días realmente, pero voy a tomar vacaciones el próximo lunes, voy a tomar vacaciones después de 3 años, o sea que el día 10, cuando sea, así me toca partir un bizcocho aquí con los muchachos el viernes, entonces antes, en la antesala, traer un bizcocho, partirlo y brindamos sidra el viernes, porque el lunes, que es 9, yo estaré de vacaciones. Voy a tomar 2 semanas de vacaciones en todos los espacios donde estoy. 2 semanas de silencio, 2 semanas sin noticias, espero, sin noticias, de soltar el teléfono y soltar las noticias, porque ese es mi trabajo básicamente. Vacaciones para mí es olvidarme de eso, de decir, espérate un momentito. Entonces, vamos a tomarlo a partir del próximo lunes y durante 2 semanas. Nada, que le comento porque... Pero sí, y entonces el día 10, que es que cumplimos 3 años, justo 3 años después, porque cuando es un proyecto así, es hasta que se madure un poquito, y estará aquí una periodista que le va a acompañar, me ha hecho el favor de decir que sí, y estará acompañándoles. Mira lo que dice Hilda, mis hijos todos respetuosos, productivos, son mi razón de ser, y una nieta preciosa ya terminando la universidad, y el pequeño Aarón, de los más chulos, Dios me lo bendiga. Felicidades. Dice Lilian, merecidas vacaciones. Bueno, felicitaciones por estos 3 años. Dice, soy pueblo, soy RD. Jesús Guerrero, muchas bendiciones. Luis Hernández, vamos a ver qué dice. Que en Teleradio América, en el canal de Teleradio América, en uno de los cables está saliendo otro programa que no es este. Habría que verificar. Dígame la señal de cable donde usted está viendo. Ah, bueno, ella está diciendo la señal de cable. Se lo voy a pasar al equipo de acá porque a veces las señales de cable son las que hacen esto. Entonces, están pasando un programa. Me dijo el nombre y me voy a decir, pero no, ¿entiende? Luis González, que descanse. Muchas gracias. Mari Grullón, gracias. Que disfruten, me dice Sara. Y Rafi Jiménez, la cosa como es una familia, así es. Gracias, por eso se lo comento. Yo voy a ir a la pausa, cuando regrese de la pausa vamos a estar conversando. Ustedes vieron lo que ha pasado en la Comisión del Senado de la República, que ha dado luz verde a un código penal, el Código Pacheco le llaman a algunos, porque fue bajo la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, donde se gestó, nació y creció ese código, que básicamente niega derechos a las mujeres, pero eso no es lo peor, diríamos. Es una cosa mala, pero no es lo único. Esa es la excusa para pasarlo rápido. No. Por debajo de la mesa se pasan tribunales militares, por ejemplo, volver a tribunales militares, que se tenga que decidir con mucha cosa cuando un militar comete algo en perjuicio de la población, de un crimen de la naturaleza que sea, tiene que pasar ese sedazo porque lleva tribunales militares que están desautorizados por el Tribunal Constitucional de este país. Además, pone una serie de normativas que relaja un poco, le hace la vida más liviana, más difícil a las mujeres y más liviana a los corruptos. Incluidos los partidos políticos que no serían responsables penalmente de nada. Los partidos políticos serían entidades que nunca tendrían que responder por sus hechos. Los partidos sí deben responder. Cuando un partido decide lavar dinero del narcotráfico, por ejemplo, cuando un partido decide, por ejemplo, aceptar dinero de la corrupción, cuando este país paga para que se le pague a los partidos políticos y esas cosas podrían ocurrir, entonces debería existir una ley que permita que eso se dilucide. Bueno, pues no, estarían cómodos, los partidos políticos pueden hacer lo que sea porque eso no sería un problema. Vamos a hablar un poquito de ese código penal que se pretende colar entre nosotros. Yo creo que la población dominicana debe conocerlo bien. He invitado a una abogada, una joven abogada, que lo ha analizado muy bien y que nos puede acompañar y darnos luz sobre todo esto. También estoy muy pendiente de una protesta de los campesinos del Ceibo, los peregrinos. Ustedes recordarán que pasamos muchas veces, acompañamos en este programa, estuvieron frente al Palacio Nacional. Bueno, hoy han llegado frente al Instituto Agrario Dominicano, están reclamando atención de este gobierno, llevan meses, sino años, de lucha por sus tierras de las cuales fueron despojados. Llegaron y trajeron, recordemos, los problemas que pasaban en el campo hasta el Palacio Nacional. En ese momento se formó una comisión, se dijo que se había solucionado, pero el tiempo pasa.
Es así, las noticias salen, están en los titulares y después un buen día tú dices, ¿qué pasó con tal tema que salió alguna vez? Cambiaron los temas, aquí se suceden los hechos unos a otros y eso como que anula y muchas veces hay situaciones que damos por superadas, que creemos que están solucionadas, pero que la gente sigue viviendo igual esas precariedades, sobre todo cuando esas se ocultan y ya no están más presentes ni siquiera para que nos enteremos. Mientras tanto, quizás estemos siguiendo la vida amorosa de Jennifer López, por ejemplo, y no sabemos lo que está pasando con gente nuestra. Sí, todos ustedes están al día de lo que ha pasado con la vida amorosa de esa señora, cuántos besos se ha dado y cómo ha sido la cosa. Todo el mundo está pendiente de eso, ese es el mundo de hoy. Decía un amigo periodista que vi que puso, decía, hay géneros periodísticos, tenemos géneros periodísticos, usted dice, bueno, un periódico usted puede encontrar editoriales, artículos, noticias, las columnas de opinión, puede encontrar muchas cosas y eso está descrito, crónicas, reportajes y también siempre usted tiene que encontrar algo de esa pareja porque es un género periodístico ya, decía, un género dentro de todo y no es aquí nada más, eso es en el mundo entero. Entonces, la prensa en sentido general, hay unas variables que se cubren siempre, que están presentes, vinculadas al espectáculo y demás. Pero cuando un grupo de campesinos logra romper las barreras informativas, salir de lugares donde las cámaras nunca llegan, bueno, se les presta atención por un tiempo, luego se van, el gobierno te dice, lo solucionamos, ok, lo solucionamos, y todos decimos, bien, y ya, y resulta que no era cierto. Eso es lo que ha pasado con esta gente. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez, estamos entonces conversando sobre ese código penal pretendido en República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Enviado por la Comisión al Senado de la República, pasado sin ninguna observación, ¿cuáles son los escenarios que tenemos frente a nosotros? A la vuelta.